saludo de Ultratumba, mis Dark Angels, okay. y gracias por acompañarnos en otro episodio de Espíritus del Mic Clan, clan, clan. Qué chido sus... <laughs> no nos yo. No. Somos somos sus amigos, el fantasma Leos. Uh, Leo, uh, uh, Reinaldo Galindo. Leo Santana. <laughs> Iván, que vente, vente, vente. ¿Cómo no va a salir mi Tony Chingados? Híjole. ¡Híjole, si sí se va a poder! Este, pues tenemos un programa muy interesante, mi querida gente, ya lo habíamos ahí pues este cabildeado entre los tres, este queríamos traerles este programa para empezar a experimentar un poquito con el tema que es la numerología este yo me siento pues ahora sí que como el entrevistado ¿verdad? porque además de me siento bien número. de hablarles me siento número ¿verdad? además de hablarles del tema vamos a poner un ejercicio en práctica con los que vayan comentando y se vayan conectando este pero pues me gustaría ser muy preciso y hablar con con lo que se trata esto, ¿no? Necrólogos. O sea, necrólogos. Antes que nada, Aurora Esparza nos dice hola chicos, saludos. Gracias Aurora por sí. conectarte, te mando un abrazo. Y Romero Lian, buenas noches caballeros, buenas Vamos noches. A nuestra amiga, buenas noches. An. Nuestro amigo Tony Leos lo está viendo, saludo ah, a todos. Saludos Tony, saludo, Tony. es un beso donde no te da el sol, <laughs> el oscurito en el esquinero. Eh, <laughs> <laughs> Moreno, saludos, mándenme un beso. Hombre. Ah, preciosa. Mi y pues, ah, también Rey Legalindo nos está viendo. Un saludo, ¿no? un saludo, a mi rey. ahí Una securita de cabello. Este sí, chicos, Romo. saludos a los Dark Angels. Saludos, hermana. Ustedes, Imagina. brothers, ¿quién no existe. Sandra, no, no existe. ¿Qué entienden ustedes por.? No, un saludito a mi Sandra, mi cuñadita. Por numerología, güey. Cuando te hablan de este tema, ¿qué se te viene a la mente, güey? Se me vienen a la, a la mente números. Sí, claro. No, este, desde luego que sí. No, mira, yo, yo no, no, no soy un experto como tal en el tema, para eso trajimos un experto esta vez. ¡Oh! Muchas gracias al invitado del mes de agosto. De soy <laughs> el invitado de espíritus del minuto. <laughs> no, pero este yo lo que estaba viendo acerca de los números siempre han sido algo que que define todo lo ver, los cálculos empezar, las cuestiones de dónde vienen los números todo esto de la numerología viene desde el punto o sea Inclusive yo lo estaba viendo de los números pitago pitagóricos. Es correcto, sí. La numerología, ahora sí que este, de la carta astronómica y cuestiones así. O sea, sí, señor. desde que el ser humano dijo necesitamos una, un, una medición, cuantificar, vamos a hacerlo. Pero la etimología del número, cada número tiene una forma, o sea, inclusive hasta la manera de dibujarlo pues también este los primeros ahora sí que trazados de números uh -huh. era precisamente un símbolo un símbolo de, de lo que lo que era tener un, una una cantidad y entonces este toda esta cuestión de la de los números viene también en las mediciones que empezaron a hacer yo creo que los, las primeras civilizaciones desde el punto de hacer los, los egipcios las construcciones y cuestiones, necesitaban una manera de cuantificar lo que tenían los no, recursos. No, sea, esas que... eran bárbaras. Pues estamos hablando de que tenían una medición, para empezar... Tanto la civilización egipcia como la maya, el conocimiento básico del cero, Ándale. que muchas culturas no podían ser perfectos sus, sus cálculos sí, porque, porque no contemplaban el, el negativo. ¿verdad? Exactamente, Así, la, la, ausen la ausencia de. de le dieron un, un símbolo a la ausencia de, al, de la de Ajá, algo. Y eso permitió una simetría perfecta, cosa que es una chingonería. Es una chingonada. Sí, mi Tony, y ahorita que lo que toques de Pitágoras es tema de, de, de ahorita. Tú, mi querido mi Ray. Querido pues también, como dice mi, mi hermano Tony pues de que el ser humano necesitaba cuantificar las cosas y se, se enfocó a pues ya a, a tratar de darle un, 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 una razón, una, una entidad ya a, a ese contexto de, de ese, ese algo, ese que no sabía cómo llamarlo, ¿verdad? Empezó a, a, a empezar con patrones, con simbología, como dice mi, mi Tony en las cuevas, a, a tratar de... de el ser humano siempre quiere llamar todo, ¿verdad? Siempre ha tenido esa, esa peculiaridad ponerle nombre, ponerle nombre de nombrar, ajá. ajá. No, no le gusta dejar así, entonces empezaron, fue ahí donde empezaron, pues desde las tribus ancestrales, con sonidos, con ah, diseños. De hecho, de hecho, precisamente... Nosotros manejamos el, la numerología árabe, ¿no? El sistema arábico le llaman. Arabigo. Bueno, más que arábigo viene de las raíces judías. Judías. Este, como dice Tony, lo que básicamente se trata de una alfanumeración es este la cuantificación absoluta del todo. Lo interesante que mencionaba Tony hace rato es que 500 antes de Cristo Existió un concepto que Pitágoras decía sobre la contemplación de las estrellas, lo que llamó la música de los planetas, uh -huh. en, en la que él precisamente por medio de coordenadas, o sea, fíjate, sin telescopio, sin tecnología, no, no, ver, te, te, hacía, sí, wey, te hacía una pinche coordenada perfecta entre astros, estrellas y planetas, en los que él podía definir densidad. Más, o sea, cosas que hoy los científicos apenas logran enviando sondas, enviando cámaras, enviando drones. Él lo podía hacer porque decía algo bien interesante y es de lo que se trata la numerología. Según con Pitágoras, fíjense que todos los conocimientos esotéricos que hoy conocemos y los tachamos de fantasiosos imposibles, pues, los, la ciencia de antes, ¿no? La ciencia de antes y la de ahorita, que nos quiera decir como tal es otra cosa. La alquimia... Fue el preámbulo para que la química fuera considerada una ciencia. Uh -huh. Entonces, la numerología igual. La numerología viene del, 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 del Kábala. No vale. Ajá. Que estamos hablando pues, ahora sí del, ju del judaísmo, en el que por medio de los números todo tiene un origen perfecto. Es decir, no hay coincidencias. Ahora, tú dices, güey, ¿cómo se lee la numerología? De muchas maneras. Puedes llegar a una interpretación numerológica con diferentes senderos. El importante es el resultado, desde luego. Y no se define todo por una sola cuestión. Voy a poner un ejemplo muy pendejo, a ver si, si casca. Tenemos tres carros surus. Los tres surus fueron mandados a hacer precisamente por la misma empresa, creo que es la Nissan. Uh -huh. este, fueron de 1990 los tres. Y utilizaron este, el mismo color para pintarlos a todos. ¿Qué es lo que va a variar con esos tres surus? Que el piloto... Uno tiene el pie pesadito, güey, y le mete mucho la carretera. El otro le hace sus cambios de aceites, casi con frecuencia bien hechos. Y el otro, güey, este. Nunca lo saca. Nunca lo, lo tiene ahí sentado. Ajá. Entonces, son tres maneras diferentes de operar lo mismo. Pasa igual con nosotros los seres humanos. Digamos, yo soy del 7 de mayo de 1991. Naturalmente, existen un chingo de personas en el mundo que comparten mi misma fecha de natalicio. Ajá. Uh -huh. Para empezar a diversificar una numerología completa, es un proceso para definir la numerología de Antonio. Me va a tomar solo con él 45-50 minutos, porque es su fecha, su nombre completo. Voy a tener que empezar a interpretar cada uno de esos números y luego se hace una geometría bien preciosa, güey, en la que se van enlazando datos muy específicos. Y yo, por ejemplo, he hecho cartas completas de numerología a personas. Bueno, se los voy a decir obviamente sin citar nombres, pero es que está muy, muy culero lo que les voy a decir. Al descifrar una numerología completita de una persona, me han salido que una persona cerca de, de su familia tiene cáncer, que se le acaba de morir alguien que no sabía, se le murió el papá. O sea, empiezas a descifrar cosas bien cabrones que tú dices, ¿cómo es eso posible? Solo vas juntando los patrones de los que dicen es que es una matemática perfecta, no es magia. Pitágoras está completamente, estaba completamente convencido. Que nosotros estamos programados, güey. O sea, como si fuéramos un programa en que estamos ya venimos eh, codificados, ven, codificados, exactamente. Ya, ya venimos codificados, y Geometrias. simplemente. <laughs> cabrón, pues que todo, siempre las teorías más precisas apuntan a eso, güey. Es lo, que me, lo que me llama la atención de esto de, de las matemáticas que, que se combina con la geogra con la geometría, la todo lo que es este, la geometría universal. Este, o sea, como todo en la naturaleza, este tiene, pues prácticamente se podría decir una fórmula, ¿no? Sí. O sea, son como si fuera un código binario muy establecido para, por ejemplo, formar una semilla de, de piña, por ejemplo, sí, de, que está de, de manzana, que... no sé. Sí. Esto, bueno, no sé, es esa cuestión de que, todo por ejemplo, un procedimiento. ves una piña y la forma de cómo eh, el, la, la geometría de la misma fruta o de las flores o de todo esto tiene, eso sea, tiene. Una fórmula. Sí, claro. Entonces viene con la cuestión de los números. Uh, ahorita hablaba Reinaldo de los sonidos, que también la manera en cómo le dimos el nombre a estos a estos números, pues tiene mucho que ver con la, la forma de la, de la fonética de, de la palabra en cuestión. Totalmente. Y, y, este, y pues ahí todo se va conectando. Decía Reinaldo también el otro día, es que a mí me llama la atención que los números son siempre muy exactos. Oh. O sea, no te vas, o sea, no te vas a mover de que uno más uno te va a dar el resultado de dos. Y de ahí no puedes saber, un. O sea, es muy cuadrado. Y por eso uh, a mí me, me, me gusta esto de que la gente tenga los, las cuestiones de los que tienen eh, problemas de, del autismo o el Asperger que se refugian en las matemáticas precisamente porque esto les hace comprender el universo que los rodea mucho Pero eso más. Es un en fracción de segundo, sí, o sea, para ellos es eh, como les batallan para las cuestiones ahora sí, pues cualitativas, sí, o, sea, sí. o sea, exactamente, mm -hmm. mejor se refugian en cuestiones de matemáticas, música, arte, cuestiones que son muy exactas y en entre, entre ellas las matemáticas. Suelen destacar muy bien, ¿verdad? ¿Quiero decirnos algo? De reforzando de lo que nos menciona tony de, de lo de la naturaleza todo lo del concepto de las proporciones áureas de número. que todo el, el universo está basado en, en el número áureo que todo está uh, bueno ahí ya te meten desde desde la espiral conceptos de la espiral de Fibonacci desde sí. el número áureo proporciones de 1 uno a 16 uno que todo está en proporción por ejemplo, también lo de los copos de nieve, cómo viéndose microscópicamente son tan simétricos y tienen distintas sí. formas. ¿Cómo.? Simplemente en, la en base... del átomo, güey? O sea, las formas de la Sí, nieve, los, y átomos, autos, los átomos. Los, los sí, partan. toda la. la de la, toda la química, como son. O sea, siendo muy honestos, brothers, cuando aterrizas todo a un nivel este, microscópico o celular o funcional, oh. te sorprendes darte cuenta que todo parece programado. O sea, todo está. Como dijo Tony, se está diseñado de una manera. ¿Has visto la estructura de un virus, güey? No. O sea, o sea la, la, así como un, como un, no sé, como si fuera un, un cristal, güey, un prisma perfecto, así de, de diferentes aristas, dimensiones. Uh -huh. y, y la manera en cómo está, parece una navecita espacial, güey. Haz de cuenta, bueno, la mayoría de los, de los virus que se ven así, es como si llegaran así al, al, a la célula, güey, como si fuera la navecita, güey, con el prisma y las patitas, güey, pero son tan, o sea, cómo es que a nivel de un virus, güey, es algo que está en la naturaleza sí, como existe tal. Este es concepto geométrico. Es tan simétrico, güey, tan, simétrico, tan... Wey, tan sí. perfecto. Mm, cuando ves, por ejemplo, sí, eh, es tan bueno, mi señora que trabaja todo esto de, la, de las cuestiones de los de las bacterias y los virus y todo este desmadre en, en el laboratorio. O sea, lo ves a un nivel que es como cómo es una estructura tan Perfecta en cuestiones de, de. las simetrías geométricas que maneja. Y, ah. y este. Y a nivel, por ejemplo, todo esto lo retoma a la belleza como tal. O sea, la, la, los griegos siempre buscaban la belleza, las proporciones del, del cuerpo humano. Por eso eran tan obsesionados con la belleza del del cuerpo. Sí. Mm -hmm. Y en, lo plasmaban en sus obras, los plasmaban en las cuestiones de la de las este del esculturas, arte. del arte, mm -hmm. y estas de lo que mencionas de las fibo, de la de la ¿cómo se llama? Secuencia de Fibonacci, pues mm -hmm. es, esa la cuestiones de la del número exacto al que llaman el número de Dios, ¿no? Algo así como mm -hmm. conectado. Sí. sí. Y a los a los índices de de belleza en cuestión de la naturaleza y del ser humano. Mm -hmm. Este, eso que dice Tony precisamente es un conocimiento griego que yo voy a darles un ejemplo de leer numerología en base a los conocimientos de Pitágoras. Como les digo, hay muchas maneras de llegar a la numerología de una persona. Lo que importa mucho es tener presente que el resultado sea el coincidente. Entonces, ahí es donde te das cuenta que es una matemática bien hecha. Obviamente, si yo me enfocara en leer ahorita la numerología perfecta de una sola persona, se nos va a ir todo el capítulo. Pero existe una manera muy rápida en la que te das un mapa general, un bosquejo de la personalidad, incluso de la situación que está viviendo actualmente una persona adulta o un niño o un viejo solo con su fecha de nacimiento, con esa. Ya te das un bosquejo bastante amplio. Para ejemplificar, sí, mi hermano. Antes, tiene... antes de que empiece el leo, de, de, de. Este, me gustaría eh, mencionar las personas que nos están aquí mandando saludos. Adelante. Edwin Van Ramírez, hermano del Panamá. Apenas salí de la chamba. ¿Cómo, es, cómo, cómo están? De, que me perdí la... ¿De qué me perdí? Les mando un abrazo, huesazo al chuy. Un huesazo al chuy mi <laughs> Teresa del Carmen nos manda saludos. Querecita bella. Mi hermosa niña. Y Chachita Torres, aquí disfrutando de su compañía, chicos. Oh, <laughs> y Romeo, Romero, May, Mariela. Buenas noches, señores. Buenas Chachito, noches. <laughs> Ahí estamos en contacto. Qué bonita. Tenemos una audiencia bien bonita. Y no se me desconecte nadie. Porque si todo no sale bien, voy a interactuar con todos ustedes esta misma tarde. Sí, vamos a, vamos a tratar de darle, como dice Leo, este, de una manera más este rápida. Saludos, mi querido Carlos. Vayan poniendo su fecha de cumpleaños en los comentarios para leerles su numerología. Voy a ejemplificar ahorita con la mía para, para que se den una idea de cómo está el rollo. Repite los números, hermano. Mi fecha de cumpleaños que yo voy a sumar para dar una numerología de mi personalidad es el 07051991. Tan, tan. Esa es mi fecha. Pónganla suya en los comentarios para dar ahorita con sus números. Ahí, gracias. Gracias, mi querido Tony. Este, gracias, hermano. ¿Cómo saco yo mi número? Hay una, una un bosquejo que me gusta mucho de la numerología en el que para entender un, una personalidad se basa en los colores, que esto tiene fund, este, fundamento en principios de psicología. Uh -huh. Cómo colores fríos atribuyen a personalidades más reservadas, más discretas, más introvertidos y colores cálidos atribuyen a personas más extrovertidas, más agresivas o más este este, de instinto, ¿verdad? o sea, más viscerales. Esto, esto aplica igual en la numerología. Estamos hablando de que el número 1 corresponde al color rojo, el número 2 corresponde al color naranja como una dualidad entre un cálido, amarillento y rojizo. El número 3, precisamente, este es el amarillo, el 4 es el verde, el 5 es el azul, el 6 es el violeta, el 7 es violeta, es el índigo. Este es muy poderoso el índigo, ahorita hablamos de él. El 8 es el rosa. Y por último el 9, es el más poderoso de todos, es el dorado. ¿Okay? Estos números van a ser muy importantes. No vamos a sacar números de dos dígitos, solo necesitamos de uno. ¿Cómo se suman? Yo, mi persona, Leonardo Santana. Soy del 07, anulamos el 0 nos queda un 7. Siempre tu primer interpretación va a ser la de tu alma, tu karma, tu alma, perdón. Alma, quién es tu esencia. Luego el que te sigue, el que es el de tu día es tu karma. ¿Con qué estás lidiando en tu karma en tu actualidad? Y luego el de tu cumpleaños, eh, el de tu nacimiento de año es el don, ¿con qué don venís a esta vida? Ya después sumas todos estos para tener el último número, que se llama el número maestro, y ahorita les voy a decir cuál es. No se entienda que el número maestro es 11, 33 y 22. En este caso vamos a referirnos a tu número que te rige a ti, no importa si no es este de que acabo de mencionar. Entonces, si yo soy alma número 7, soy índigo. Tiene mucho que ver con un tema personal. Si soy un karma 5, soy un azul. Si soy un don del 91, <laughs> un don, pues ya soy un don, <laughs> me chingué solo, es este 1 más 9, más 10. Luego 9 más 1, 10. Entonces, ¿qué nos queda? 10, 10. Se anulan los ceros, nos queda 1, 1 más 1, 2. Entonces es naranja. O sea, pero no, entonces no va lineal, o sea, no voy 7 más 5 más 1 más 9 más 9 más 1. No, esa es otra manera de sacarlo. La que es de sacar Porque esa, a el... mí me sale 8 y en la tuya que me acuerdo me salía 11. Yo te leí un 11, ¿no? Tú eres un número maestro. Pero entonces es como que primero, primero me voy con 7, 5 y, o sea, en este sí, caso... Sí, porque estemos bajando por concepto. Por concepto. Sí. Y otra cosa, es muy importante quien te vaya a leer tu fecha, uh -huh. porque mucho es de interpretación. Si el que está leyendo tu numerología no tiene principios básicos en esoterismo, en conocer la cábala, en conocer los principios pitagóricos, en conocer todos estos temas necesarios para arrojar tu dato, pues también va a depender cómo te interprete él, ¿verdad? Uh -huh. Si yo estoy interpretando esto, que hasta ahorita no he tenido falla. Con las personas que he interpretado. Igual y nos pueden ayudar la audiencia, este, como dices, la forma en cómo lo sumas: primero en el día y luego el mes. Que no, y luego sí, ya, mira, te vas ya empezaron por, a mandar, no, nos ponen que Gaia nos manda saludos. Ah, claro, un saludo, Gaia. a Gaya <laughs> Nuestra invitada más ruidosa. <laughs> Hasta ahora. No nos hablar, es cierto. Este, Ahora sí vamos a Y sacar luego este. ya sigue el año: el año es 1 más 9. Sí. 1 más 9, 10. 9 más 1. Entonces tenemos dos dieces. Uh -huh. Se anulan los ceros, uh -huh. queda uno, uno. Ya. Queda dos. Es en naranja. Persona... Para no indagar mucho en mí, porque el chiste es que ustedes interactúen y ya vi que ya empezaron a mandar sus fechas. Ahorita, ahorita eh, le voy a ayudar a Leo. Leo la, le, le ayuda a, a dictarle los números. Ah, chulada, chulada. Sí. Y ya ahí nos vamos este, bien, interpretando bien. uno por uno lo más rápido. ¿no? Sí, claro, claro. Aquí van los. Hay varios. Recuerden no, que no, esta no, es no, una no, interpretación. Yo no los conozco en persona muchos de ustedes, este, de hecho muchos de mis clientes este, los vi por primera vez porque me dieron un recorrido, me vieron aquí en Dark Angel, yo no los había visto. A la hora de la hora sí le atino, pero yo no conozco sus vidas privadas, o sea, mucho de lo que es interpretación ustedes tienen que aterrizarlo a su realidad, a ver si me da a entender. Un número 7 índigo nos habla de una persona sumamente espiritual. Las personas que somos índigo ya tuvimos con anterioridad vidas pasadas que estuvimos confrontando y hoy en día estamos lidiando las consecuencias de esas vidas pasadas. La persona índigo es muy fácil para que se nos vaya a dos extremos, ya sea el súper racional y el súper supersticioso. Entonces, un índigo tiene que tener bien los pies en la tierra porque facilito se te vuela de un lado al otro, entonces está cabrón. El que rige mi karma es el azul. El azul es un número de personas altamente intuitivas, son personas con liderazgo. Un azul es una persona que además tiene esa necesidad de resolver problemas que ni le pidieron. Ese es el karma. O sea, también depende en dónde caiga tu color. Por ejemplo, mi azul es karma. Si ahorita les leo a alguien y su azul es alma o don, la interpretación también va a variar, por eso hay que saber interpretarlo. En el caso del azul, ese es un problema que sí me pasa a mí, es una realidad triste que tengo que admitir. Muchas veces me pongo la, la etiqueta de, de salvador, de héroe que no me pidió nadie, y estoy pagando platos rotos por pendejo. Entonces, es bueno saber cuáles son tus limitantes y darte de aterrizaditas de tierra para que no se te vaya el rollo. Y por último, bueno, no penúltimo, perdón, mi don, que es el naranja, es el de la dualidad. Esto le sale mucho a personas que están batallando con su sexualidad, muchas veces estoy hablando de alguien que o tiene dudas si es gay o es bisexual, para hombre o para mujer aplica, pero también habla con personas que tienen otro tipo de dualidad. En mi caso tiene muchísimo sentido. Cuando yo era muy joven, siempre estuve obsesionado con un juego de cartas llamado Yu-Gi-Oh! y yo por alguna razón, güey, siempre me he sentido atraído por los villanos, güey. Uh -huh. De lo que sea que esté viendo, cualquier pinche película, libro, caricatura, siempre los villanos me. son mis favoritos. Pero yo no me considero una persona mala, o sea, yo no pues yo no haría algo como ellos, ¿eh? uh -huh. cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh! siempre quería tener una baraja de ángeles. Y una baraja de demonios. O sea, quería a, tener. A, a veces los villanos son los, los buenos en una historia mal contada. También eso, no me ideas <laughs> A veces son los necesarios. O sea, no <laughs> es, que es una dualidad. Si el villano es no una puede haber, Claro. No eso. Puede o sea, sin el mal bien, o... no puede haber bien. Y sin el bien no puede haber mal. Por eso me gusta Bafomet, ¿verdad? Bafomet es una dualidad que habla de un perfecto absoluto. Existe todo, el arriba y el abajo. En pocas palabras, como yo no me decidía si por ángeles, demonios, muertos o curanderos. Pues, mi monstruo favorito de Yu-Gi-Oh, cuando me puse a indagar sobre su significado, yo sin saberlo ya lo había elegido como mi favorito. Resulta que es el agente de la luz y la oscuridad, güey. O sea, era, el, era ese personaje que uh, lidiaba las dos brechas. Entonces, para mí, estos tres números, que honestamente es pues, algo que yo ya había hecho conmigo, <laughs> ya conocía mis datos, si sí checan con lo que yo he vivido. Y luego falta el número maestro. Aquí tienes que sumar todos tus resultados: es un 7 más 5, tenemos un 12 más 2 tenemos un 14. 14. uno más cuatro cinco. cinco y en efecto mi número maestro o sea el que rige mi vida fue siempre es y ha sido y será por siempre el cinco es un dato que ya tenía yo ahora este mucha gente uh, aterrizando un poquito lo que menciona Leo con toda su numerología se preguntará para qué para qué los números para qué saber mi número yo, yo me yo ah, yo, fui, bien, yo, fui, yo fui uno de Mucha ellos atención. el por qué el por qué necesitamos el número dicen que ahorita mencionábamos acerca de programaciones y frecuencias sí. eh, los números los números lo que te dan es precisamente una, una frecuencia ah. tú tienes que vivir para poder estar bien en tu plano Armonio. armonioso en tu vida en tu fi en tu familia en tus en tus deberes este tu trabajo x x escuela cuestiones Tú tienes que estar vibrando con tu número, tienes que estar vibrando con tu número en sí maestro, le llaman el número ¿Sí? maestro. Uh -huh. Ese es el que te va a regir a todas tus actividades, tus cuestiones ah, y sí, pensamientos. Sí. Lo que te están dando los números es una, una frecuencia correcta para vibrar tu alma, o sea, tu, tu frecuencia con tu alma y tu conexión aquí en este mundo. Sí. Como si nosotros fuéramos un avatar y si nuestro avatar está vibrando correctamente, entonces va, va a fluir y tú vas a poder ascender. Bravo, cabrón. La, la idea de aquí, sí. el, el, el término real para este rollo es ascender, no descender, o sea, no, no mantenerte. Entonces... Si nos vamos a un eterno retorno de Nietzsche, pues aquí vas a, a seguir si no estás trascendiendo, si no estás vibrando correctamente. Eso que está diciendo Tony, ojalá se esté entendiendo el mensaje del episodio porque está bien cabrón, me atrevo a decir. Que es de los capítulos con el mejor mensaje que estamos dando. Uh -huh. Tony acaba de decir algo muy clave. Perdón, hermano, pero no te cuando estoy anotando, te aprovecho. <laughs> este, la frecuencia. Algo que dijo Tony, pongan mucha atención porque ya me voy a poner a leer sus números. Ya, ¿eh? ya vamos con los números. Este. Ustedes sigan dejándolos y. ¿Cuántas los veces no conocemos gente que dice, oh, no, es que estoy teniendo mala racha, es que no está fluyendo. Ah, es más, no está fluyendo algo chido. Lo hemos escuchado mil veces. Eso es una frecuencia. Estos números son necesarios para tener nosotros una escala. Visible hasta palpable y comienza con el rojo y en sus patrones predominantes termina con el índigo, porque el rosa y el dorado, ahorita les hablo de esos dos. Cuando nosotros vibramos bajo, los colores del arco iris así son: el rojo es el de hasta abajo y el de hasta arriba es el morado. Entonces, vibramos nosotros bajo, estamos en, en, en vibraciones infrarrojas que esas. Son contaminantes e incluso negativas. Entonces nos está yendo mal. Cuando estamos alineados en todos nuestros canales de vibración, vibramos alto, que es como le dicen ahorita los pinches clips. Vibra alto, güey. Ni saben de dónde viene. Sí, todo tiene una Exactamente. Y lo se, se vuelve moda el Este güey sí le sabe. Vibrar alto implica llegar al ultravioleta, o sea, por encima del arco iris. Y esto te, te permite una vida, pues, bonita. Yo le digo mucho a la gente algo cuando van conmigo, ay, es que abre, ábreme caminos, o, o quítame esto, o haz magia para que la magia no es como la pintan las películas ni las caricaturas. Y cualquier brujo, chamán, santero, cualquier güey que se dedique a las artes ocultas, que les diga. Es una varita mágica, lajito y ya. Es un pinche mentiroso. Tú tienes que trabajar. Exactamente. En, que, en, en las herramientas que te dan estos cabrones. A mí me gusta decir que la magia es una ciencia porque nos dice cómo está nuestro panorama. Y cuando te abren los ojos de tu panorama. Ya sabes hacia dónde caminar. Depende de nuestra vida de nosotros mismos, no de lo que diga la magia. Ah. La magia solo nos dice dónde estamos parados. Ahora, yo siempre le digo a la gente, ¿ya fuiste al psicólogo primero? Ah, Ay, ¿por qué? Pues porque son profesionales de la salud mental. Ya fuiste al doctor, ay, es que me, me está palpitando el corazón. Pues tienes sobrepeso, cabrón, yo, yo entiendo de eso. O sea, pues si no vas si y te checas la presión, si no vas y haces ejercicio, si no estás tomando agua, claro que vas a sentir que te estás teniendo una mala racha. Primero cuidemos nuestra persona y nuestra salud y ya luego vemos qué pedo con la magia. La cuestión este, que estás midiendo aquí, hermano, a lo que entiendo es primeramente el karma. El primer número, la primera parte es el karma. Karma, alma. Eh, alma es primero Alma Alma es la primero O sea, tú, tú, tu alma Cómo está vibrando En este número El Luego sigue el karma Lo que tú das Lo que tú recibes Lo que tú el pagas don, que Es con lo que estás bendecido Y el don es con lo que estás bendecido Y entonces todos estos generan Tu número mayor Tu número mayor Que es el es que te rige completamente en, todo lo, en toda la cuestión Ahora sí Vamos a empezar que, que nuestro querido rey Elija por ahí numeritos Como él ve en orden o al azar Pues podemos tomarlos en orden vamos En orden Que desde mero arriba, ¿no? Vámonos de uno por uno ¿Sí? Empiezan con Edwin Bam en ay, ay mi querido y... Panamá. Gracias, hermano. Vamos a empezar la numerología de Edwin. Me agrada. ¿Qué números son? Treinta del cero cuatro. Treinta cero cuatro. Mil novecientos noventa y cinco. Mil novecientos noventa cinco. Vamos a ver qué nos arroja con Edwin. Tenemos un cero anulado. Por ende es un tres en el alma. Tenemos un cuatro en el karma y tenemos un diez. Más 14, son 24. Un 6 en el don, ¿vale? Edwin es una persona amarilla en su alma. Tiene mucho sentido. Ojalá ahorita me toque gente que no conozco, porque luego así es más, más entretenido para mí. Porque cuando los conozco así sé por dónde va la piedra. Tenemos un verde, un verde en el, en el karma, lo cual también me suena. Y tenemos un 6, un violeta. Muy bien. Vamos a empezar a balconear a Ledwin. Aguas, que la, numer <laughs> la numerología <laughs> es bien chismosa. Me he enterado de cosas bien culeras así. Dale, dale. F no nos hacemos responsables de lo que se balcone en este momento. Esto no nos hacemos responsables de las prácticas o malas <laughs> <laughs> prácticas. Las personas amarillas en su alma son ahí sí con, to con todo lo menos homosexual posible del mundo, pero. Son personas bellísimas, o sea, mi Edwin es bellísimo, es una persona Solada de viejo. Que están <laughs> las personas amarillas tienden a ser caracterizadas por ser muy serviciales, si te ven con una necesidad un problema no dudan en haber cómo atorar el pinche toro por los cuernos. Sí, no, si es ese cabrón. Están entregados de corazón a sus seres amados, <laughs> pero como con una enjundia cabrona. Yo creo que el pecado más feo que carga un alma amarilla es que son personas muy aprensivas y les duele las partidas y los lutos. Una persona amarilla va a batallar para tener una superación emocional de un, una ruptura amorosa, una pelea con un amigo o, tristemente, hay que decirlo, pues la muerte. Entonces, uh -huh. ese es el pecado que arrastra el alma amarilla. Debe ser un poquito más sol suelta, más liberal. Y luego tenemos que tiene un karma verde. Y las personas que tienen el color verde en su karma, nos hablan de personas que se tienden a enfermar mucho, ya sea de la espalda, dolores este reumáticos o dolores de pies. Son personas que ellos por dar se enferman. Y ese es un problema muy feo. Nos está hablando de que a lo mejor tú sabes que tienes un, un pedo en la espalda baja. Ya jugando fútbol o cargando algo te lastimaste. Pero como eres un alma amarilla, allá vas. Allá vas de bruces si quieres cargarle 10 garrafones a alguien, quieres mover algo que no te toca y te puede provocar lesiones, te puede provocar este, fracturas, te puede provocar hasta una internada. Entonces hay que cuidarnos mucho. Cuando somos personas verdes es un karma de salud. Es, el verde es el karma y el, el verde es salud. Hay que checar nuestra alma y nuestro don para que ese verde esté nivelado. Entonces a lo mejor quiere decir que si te portas chido como siempre eres. Pero si te portas chido con un enfermero, con una doctora, con... El, te va a beneficiar, te va a beneficiar porque un día que se te ofrezca no van a dudar en ayudarte. ¿Por qué? Porque tú ayudas. No es que seas interesado, es que estás cuidándote. Y eso está súper bien. Y por último, bueno, penúltimo tenemos el violeta, que este es el de Tudon. Las personas violetas son unas personas que navegan entre el, lider el liderazgo del azul y el super espiritual del índigo. Una persona violeta es una armonía entre lo físico y lo espiritual, una persona violeta no juzga. Son personas bien abiertas para entender diferentes ideologías. No quiere decir que las acepten, quiere decir que las entienden. Y además, si tú crees en un cielo, en un infierno, en purgatorio, tú como violeta sí vas a tener una entrada a ese tipo de espacios. Entonces, cuidado con tu karma. ¿Para qué? Para que tu don te lleve a donde tú quieres llegar. Y vámonos con tu número que te rige tenemos la suma del 3 y el 4 es un 7, más un 6 es un 13, es un 4, definitivamente te rige el color verde, eres una persona que te vas a regresar tu propio karma, lo bueno de tu número que te rige, que es el verde, es que eres una persona amarilla, entonces tu karma es bueno, ¿por qué? porque tú te entregas a la gente que amas, y aunque muchos no te devuelven el favor, muchos te dejan morir, Aquellos que no lo hicieron van a estar contigo hasta las últimas consecuencias y me quisiera sentir incluido en ellos. Eres una persona muy bonita, carne. He Hecho eso para mí, Edwin. Dejen sus impresiones en los comentarios. Si creen que me equivoqué, se vale. Acuérdense que es interpretación. No tengo la verdad absoluta. Si creen que atiné, díganme: ¡No mames, si sí es cierto! Y si no, también cáguenlo Y si quieren una limpia, un abre <laughs> contáctenme. Ando fregado de dinero. <laughs> Necesito un abre yo. <laughs> ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue sí, Romero May Mariela. Romero May. Ah, muy bien. Échame los números: 09-09. siete. 09, uh, ya desde ahí, mano, Simón. Sí, no vale 2015. Ok, sí, sí tiene sentido que sea. Pues reciente, ¿no? Este, Pues estamos hablando aquí con una pequeña. Requiero la autorización de los papás. Yo sé, yo sé que está viendo el programa con los padres, así que pues. Así que sí okay. lo tenemos. Así que YOLO, ¿no? Que sea esto? YOLO. Estamos hablando de que es un dorado, un dorado en su número de alma. O sea, es una. Es una criaturita que nació con un chingo de luz, ay disculpen las palabras altisonantes. Es una criaturita que vino a iluminar vidas, seguramente, perdóname que lo diga. Este tú veniste a un mundo en un momento muy turbulento en la vida de tu familia. Tal vez estaban teniendo alguna escasez económica o de salud y tu nacimiento alumbró la vida de todos alrededor. Fue muy necesario tu nacimiento. Luego tenemos que en el karma eres un 7, lo que nos habla de un índigo. Y luego tenemos un 2 un 6, un 8. Tenemos un rosa. Esta personita es una dulzura en toda la extensión de la palabra, güey. No tengo el placer de... Una vez, es más... ¿Saben qué? Esta criaturita que estoy leyéndole su numerología, un día ya se acercó al panteón conmigo. Uh -huh. Estaba acompañada por su mamá y me llevó un cajoncito de muerto, güey, que cuando le jala se levanta una calaquita, güey. Ah, qué bonito. Digo, ¿por qué tengo hasta los muertos? Y lo tengo todavía en mi casa, lo voy a subir una foto hoy en Instagram. Es, sí, tiene sentido. Es una persona llena de luz. El 9 es el color dorado. Ese es un color privilegiado, el color dorado y sobre todo en el alma. O sea, escúchalo bien. Puedes tener un karma dorado, puedes tener un don dorado. Pero un alma dorada te está hablando de una persona completamente iluminada. Es una persona que vino a alegrar corazones en momentos de dificultad. Es una carga muy difícil también, y ¿eh? ahí vamos con tu karma. Una persona índigo karmática está bien interesante, porque muchas veces cargamos con culpas por decisiones que tomamos este, o por apoyar a alguien, ¿no? Este, alentamos al compa, y vuelve con ella, güey, y ¡pum! volvió y le puse el cuerno. Y ya me siento yo mal porque yo le dije que volviera. Ustedes, los, los karmáticos siete, son peores porque ustedes no cargan con cargos de culpa así. Cargan literalmente con rezago espiritual. ¿Qué, Entonces, ¿qué, qué color es en el 7 Leo? El Índigo. El Índigo. <laughs> el índigo. Es, un, es un rezago espiritual tremendo. O sea, te este, puedes arrastrar cosas que no quieres. Yo siempre le recomiendo a alguien que tenga un 7 en su karma, que tenga muchas limpias de incienso, que siempre se esté pasando saumerios, de preferencia de copal y de sándalo. Porque así te vas depurando de muchas cosas que no tienes por qué cargar. Y luego tu color, el de tu don, es el rosa. Tener un nueve en alma y un este ocho en don, está hablando una persona altamente congruente, difícilmente vas a ser mal maleada, eres una persona a la que no van a poder influir para hacer el mal, pero mucha gente, y se lo digo más bien a los papás más que a la nena, porque está muy pequeña ella, cuídenla mucho porque hay gente que la va a querer hacer, caer en malos pasos y eso, y su inocencia que ella tiene no es por su edad. Esa inocencia la va a proyectar en etapa adulta. Entonces, pues es muy es muy precavido tener con ella, pues que no se junte con personas peligrosas, ver con quién suele andar, tener un poquito más de cuidado con ella, porque su inocencia le va a traer malos este pasos. Lo bueno es que al ser también tu don el color rosa, que el rosa es puro amor, el rojo es pasión, y ahorita si a alguien le cae el rojo, hablamos de él, pero el rosa es amor desinteresado y puro. También por eso mucha gente te va a cuidar, o sea, estás entre esas dos balanzas, que te cuiden y que te abusen de tu bondad. Preferencia que te cuiden, obviamente. Sumamos tu número, ya tengo curiosidad de ver qué te sale. Es un 15 más uno es un 24, es un 6. Pues claro, es un, estamos hablando de un violeta. Tu número maestro y el que te rige es una armonía perfecta. Si te fijas, tú avanzaste en toda esta gama de colores. El dorado es el único color cálido que sacaste, pero el dorado, cuando lo pones a contrasol o contra una luz reflejante del, del cielo, se vuelve que. Tornasol. Ah, sí, sí. El dorado se vuelve tornasol. Y Dorados es. Azul, exactamente. Sí, sí. Eres una persona enteramente armoniosa en todo tu ser. Y quiero felicitar a tus papás porque sacaron una chamaquita muy bonita. Cuídenla muchísimo. Es un ser de luz. Esta criaturita vino a traer mucha paz, ¿eh? Muy bien. Luego ¿tú? sigue Mary Briseño, ¿no? Sí, sí, Pero ¿verdad? ¿Cómo te salen cosas? Y es que pinche, me encanta este pedo. <risa> <risa> salen cosas bien <laughs> interesantes, cabrón. Ve 21 del 06. El del 06. 06. 1998. 21, 06, 98. Muy bien. Vamos a checar tu alma, es un 3. A checar tu karma, es un 6. Luego tenemos un 10, más un... 9 más 8. Ya estoy calvado. Sí, 17. Ese te es una persona desconocida, Leo. Así que, ¿y tal? a ver 8. A ver, aquí tenemos un 10. Luego aquí tenemos un... 17, 17. es un 8, es un 9, entonces al final es un número dorado. Perfecto, vamos a ver contigo. Briseño es apellida, apellido, verdad? Mary Briseño, Mary. Lo que me arroja contigo es que al ser una persona de alma de, de color 3, eres también una, un alma alegre. Eres un color amarillo, eres un muy parecido a lo que le decía yo a Edwin. Vienes a traer estabilidad o trajiste estabilidad en momentos de dificultad. Eres una persona que por tu simpatía te ganas la confianza de las personas pero también es frecuente que por tu simpatía te malinterpreten puede ser frecuentemente que crean que estás coqueteando cuando tú solo eres amable puede ser que digan ah es que quiere algo o se me está tratando bonito porque espera algo a cambio y eso suele traer incomodidades lo cual nos viene con tu karma que es el número seis que estamos hablando del color violeta el color violeta es esta balanza entre los azules y los índigos en los que tienen un camino espiritual muy definido tu karma simplemente va a ser respetar la ideología de otras personas para que tu karma no se vea manchado. Tú eres una persona en tus convicciones firme y tienes que mantenerte así para que ese karma no se vea afectado. Luego tenemos el más bonito que te pudo haber salido para un don, que es el número nueve, el número dorado. Cuando tenemos un don, fíjate, es este, este tipo de armonías son las que me gustan. Con el caso pasado, fue un nueve y un ocho, lo que nos sale una persona llena de amor. Y cuando tienes un alma amarilla y un don dorado, estamos hablando de una persona completamente, no te conozco, pero me atrevo a decir que derramas miel. O sea, eres una persona amorosa, atenta, constante, tienes bien presente quiénes son tus amigos y tu familia, porque la familia también la escogemos, no solo por la sangre. Y para ellos eres un sol incondicional. Tú estás al pie del cañón para apoyar y querer a todos. El número que te rige... Es un 9 más 9, 18, nos da un 10 y es un 1. Qué interesante. Güey, es que está bien, perro. El 1 es el rojo. El rojo en karma es el peor número que te puede salir. Pero en el número que te rige, aquí ya me aparece como si estuviera viendo yo una balanza y la balanza estuviera bien centradita. Me aparece una congruencia del amarillo y del dorado y luego me hacen un triángulo con el rojo porque el rojo es pasión el rojo es ira el rojo es furia es coraje es vísceras es bajos instintos el rojo es carnalismo es adicciones pero también el rojo también es convicción es muy es una persona muy entrada es una persona muy aventada entonces mientras mantengas un balance con tu amarillo y tu dorado ese rojo va a ser para bien por eso es tu número mayor el número mayor nos puede jugar en dos direcciones o nos chinga o nos eleva y por lo que yo veo creo que tú en tu vida o eso es lo que me dice aquí tú lo tienes para que te eleve y ya lo sabes o sea es algo que tú has estado aprovechando de tu personalidad es que de hecho antes de, de que deje continuar a Leo en las sí, lecturas no, pero... dicen los números o la numerología como tal que si tú estás vibrando con esos números correctamente es. es todo lo positivo pero si no estás, o sea, si no estás con esta, con estas vibraciones, entonces también, como dice Leo, o sea, te vas a la parte oscura del color. Está muy bien explicado por parte de todo. Sigue Lían Ro Romero. Antes de, antes también, eh, Edwin dice, a ah, la verga sí soy, <laughs> Romeo Lián dice muy bien Leo, Daniela Manríquez, la, la señorita que nos acompañó el podcast pasado, buenas noches chicos. Un saludo a nuestra querida Dani de Iloramas, Deiloramas. pasen a ver su excelente trabajo, de veras, increíble. Y Edwin Van Ramírez dice, gracias loco, hasta sentí raro, pero explica muchas cosas. Eres la mera vena, gracias, los quiero, hermanos, oh. calacos, forever. Un abrazote de Ultratum, galán, muchas gracias, hermano. Si y, quiere... y la chiquitita nos manda corazones eh, negros, que yo me imagino que sí le, que sí le gustó <laughs> su lectura. Qué bonita, güey. Y pues vamos con el siguiente número, Mira, ¿no? Mira, dice que es muy acertado. Ah, qué bien. Sí, es cierto, que es, es, lo acer bonito es, sí, los es números. muy acertado, 10 de 10. Ah, qué chula, muchas gracias. Este, ¿cuál sigue? ¿Cuál <laughs> sigue? lo mejor sí. el capítulo no nos va a alcanzar para leer a todos, pero... Luego me contactan por Dark Angel para hacer una cita y a lo mejor no les leo nomás los números, les tiro el tarot. También hago lecturas de tarot. Así es. Entonces ahí se puede hacer varias cosas. Vamos a darle con lo que se pueda. Romero Lián, sigue, Romero ¿no? Romero Ah, Romero Leán este... 2607. ¿A dónde, mi 2607. 1981. 81. 260781. Pues primero que pase la receta porque, cabrón, <laughs> tragaños. Vamos a ver, en alma tenemos, está bien interesante, 2607, tenemos un 8, que es un rosa, tenemos un karma precisamente índigo, estos son los karmas que se deben de cuidar el índigo, 10 y 9, 19 más 10, 10, 1, vamos a ver, ahora sí que pues no tengo el placer de conocerte de, a, a profundidad, saber de un poco de tu persona, incluso de tu vida personal pero aquí me sale, con todo respeto, acuérdense que los números son bien chismosos y aquí no queremos ofender a nadie. Si le están entrando es porque se van a abandonar. <laughs> Discúlpame, pero a mí lo que me aparece, a lo mejor no estoy acertado, es una persona con muchos altibajos y una discrepancia tremenda. Estás arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, tanto en emociones como en espiritualidad. A veces estás convencida de ciertos factores de tu vida, pero hay otros que te hacen dudar. Esto puede aplicar para una persona que a lo mejor, pu no digo que sea tu caso, pero que alguien que públicamente diga, soy ateo, soy ateo, no creo, pero que cuando se mete el culo de su vida, Padre nuestro que estás en el cielo, o entonces sea, se hacen cristianos, que no sea... Sí. No digo que es tu caso, digo que sí. eh, padre, eh, estás joder. en esa frecuencia de, de, muy, de muy disparado eh, el... Discrepancias, una, una discrepancia con sus vidas. Sí, ahí te va. ¿Por qué? Uh -huh. Tenemos que su número de alma es el 8, lo cual nos indica una persona completamente amorosa. Eso explica mucho de nuestra pequeña, nuestra pequeñita del 2015. Es una persona que entrega amor en el alma, no en el don. Quiere decir que tú, a ojos cerrados, a quien te entregas, te entregas con todo, tu familia, tu pareja, tu, tu, tu familia directa, tu hija, tus amigos. Y eso, eso en el alma duele, porque muchas veces las personas no, no son lo que esperamos. Nosotros, quienes tengan un 8 en el alma, suelen poner en pedestales a las personas. Porque te estás cegando, te estás entregando de fe. Y eso puede doler, lo cual tiene mucha congruencia con tu karma. Los karmas índigos, y también tiene congruencia con la inestabilidad del, de los números, nos habla de una persona que en su espiritualidad puede llevar muchos arrepentimientos karmáticos. Un índigo está muy abierto, es el flujo. Los índigos son la llave al, al umbral paranormal, a lo sobrenatural. Y eso fluye, pero como una manguera abierta. Y cuando tienes un mal karma de esto, no te lo deseo, espero que no haya pasado nunca, pero suelen ser personas posesionadas. O sea, si tengo una persona con un karma índigo malo puede estar posesionada, puede tener problemas de, de estrés, de depresión, puede, puede arrastrar cosas muy feas. Entonces hay que mantener una armonía con tus otros colores para que eso jamás pase, o, ojalá jamás haya pasado. Y nos vamos directo al de tu don. Tu don es el de la pasión. Eres una persona sumamente apasionada. ¿Te gusta entregarte a los proyectos que tú misma principias o incluso a los que tú misma apoyas de tus amigos, de tu familia? Eres una persona que a lo mejor en un arrebato puedes decir dos, tres cosas hirientes que no querías decir. Así que hay que cuidar un poquito más lo que pensamos. O sea, hablar más lento de lo que pensamos para no decir algo de lo que nos podamos arrepentir. Es lo positivo y lo, lo negativo de un don rojo. Pero cuando sumamos todo esto, nos da un 8 más 8, 16, 7. Eres una persona meramente espiritual, tu, tu número maestro y tu color es el índigo. Eres una persona completamente abierta a los sucesos paranormales, no solo de que te pasen y creas en ellos, sino de que los propicias, hasta los atraes. Eres una persona que si no estás iniciada en los temas herméticos y mágicos, el día que te decidas meter, te va a recibir ese mundo con las puertas abiertas. Se te da la brujería y se te da lo espiritual a sobremanera. Muy interesante. Muy interesante. ¿Quién sigue, mi rey? Teresa del Carmen. Oh, Mucho calor Teresa. Ay, Teresita! 1905. Vamos a ver qué nos dice Tere. 1905 2008. Tenemos que tenemos tenemos que tenemos, ¿Tenemos, <laughs> un, tenemos. Un 10? es un 1, es un 5 y es un 1. No mames. <laughs> Y lo que me arroja como en el mayor es un 7. Cuando esto es, esto es un cálculo en la numerología, es un cálculo contundente. Hay personas como la anterior, Lian, que son muy interesantes de descifrar porque van así. Y hay que ir. Inter esas son las más difíciles de interpretar. Uh -huh. Hay unas, como creo que me pareció que fue esta señorita Briseño, uh -huh. que tienen una armonía lineal, pero no por eso es fácil de entender. Simplemente está muy armonioso el camino. Voy a ejemplificarlo. El primero ejemplo con Lian es un camino lleno de rosas bellas, espinas, eh, lodo, pradera, o sea, está muy variado. Uh -huh. El otro es un sendero bonito pero lleno de muchos arbustos y matorrales. Y el de Tere, lo que estoy leyendo a primera instancia antes de empezar a interpretar, es una meseta, güey. Es una planicie. Se chingó. Es el camino y no hay. No hay por dónde te vayas. Eso es una interpretación contundente y es que Teresita está bien curiosa. Me parece que tanto tu número de alma. Ay, sí, por más que lo analizo, ¿sí es eso, tu alma y tu don es el color rojo. Aguas, dije que aquí no se vale enchucharse. cuídenla mucho cuando vaya con muchachos que vaya bien preparada, Ay, que no sí. se coma la torta antes del pastel. ¿Qué te digo? Es una, mujer, es una niña, una muchachita, porque ya, ya es una adolescente. Chiquita. demasiado se envuelve mucho con las cuestiones del del de los sentimientos en las relaciones se nota y además eh, eso propicia relaciones este de, de amorosas pero incluso sí cualquiera la, sí amistades o sea siente demasiado mi niña no aquí está claro que lo que desborda te es pasión güey o sea es una niña que de hecho tiene todos los colores in, inclinados está como difícil interpretarla porque esto me da numerología pero de alguien mayor, güey. Ella es muy avanzada para su edad, o sea, muy madura. Sí, sí, y si ella ahorita está en una edad como dice Antonio de adolescencia, su cerebrito, Aguas, es que ya está terminando la prepa, o sea, y no me refiero solo a lo inteligente de las matemáticas y eso, me refiero a la inteligencia práctica, o sea, ella ya está. Dices es un chiste de doble sentido, te lo entendió más, más que otros cabrones que no entendieron. Sí. Es muy sagaz con las palabras. Sí. Y eso, Teresita, cuídese mucho de los muchachos del con quien usted sale o con quien usted le interese. Cuídese mucho porque usted va a desbordar pasión y quien note eso en usted va a abusar, va, va a dar un paso adelante para obtener cualquier beneficio bajo que pueda interesarle. Eso es en alma y don. Me tuve que brincar directamente el karma porque tu alma y tu don están súper afinados, están en una sola sincronía y luego nos tenemos que ya meter en el karma. Tu karma es meramente fuego. Eh, no. Okay. Es que está jugando ella. ¿Qué te pasa si mezclas el azul y el rojo? ¿Qué color te da? Verde. Morado. <laughs> <Pendejo, wey. ríe> Verde y azulado. Ahí estoy, güey. Morado. Yo bueno que está reinando aquí. <laughs> es que yo reprobé colores en primaria. <laughs> <laughs> Quedó, si juntas amarillo y naranja, te sale súper dorado. <laughs> este, si juntas el azul y si juntas el rojo, te sale el morado. Estuviste así de una numerología contundente porque tu número mayor es el índigo. De todos mm. modos estamos tocando el mismo terreno. Juegas con colores cálidos y fríos para alinear tu, tu ser. Y tu karma, al ser azul, Tere, eres una persona que bailas en lo introvertido. Eres una persona seriecita, reservada. Pero cuando agarras confianza y cuando te sueltas, y... puedes ser incluso hasta una líder. O sea, la gente te va a escuchar si te sabes expresar. Ese es tu karma, no saberte expresar. Y puedes perder oportunidades de liderazgo muy cabronas. Ya sea una beca, ya sea, liste, tal vez tener un grupo de, de debate, o sea, algo que tú puedas encabezar y quieras, si no te aplicas, se te va a ir esa oportunidad. Así, ah, ese tienes, es tu karma. Tienes que aprovecharlo en el momento. Sí, señor. Y por último, tu número mayor, que es el índigo, estamos hablando de que toda esta sincronía tere a ti te fluye en el mundo artístico y lo espiritual. Tú eres una persona que vino a este mundo a, a dejar arte por el mundo, ya sea el canto, la pintura, la danza, que y creo que en todas esas te desarrollas, pues en todas vas a triunfar, en la que tú decidas, este es mi mole, no tires varias canicas, concéntrate en una de esas, en un, en un arte, en, un, en una disciplina, y esa la vas a dominar como pocos. Muy certivo. De hecho, eh, aquí dice Romero Leán, sí soy, apá. ¡Órale! Híjole, dice la Teresa. ¡Ay, hija, Ay, no. La Ay no! Que Entonces, no veas tu mamá, Teresa. Soy ese, yo siempre líder, pero con pena. Líder, pero con pena. <risa> <risa> soy líder, pero me Lo me único amanzante. que tienes que hacer es entrarte. Eso es lo, lo, lo importante. Pues lamentable. Uy, se dejó en mucha raza. Creo que vamos a tener que hacer segunda episodio. Híjole. Ya se nos está acabando el tiempo. Creo que me alcanza a leer uno más. Vamos con Chachita, Chiperito. ¿no? Ajá. No alcanza uno. Este. Si quieren que volvamos a hacer esta dinámica en Espíritus del Miquel, lo hacemos. Si quieren contactarme para una sesión privada donde ahondemos más en todos estos temas. También está mi buen Carlos. Carlos Javier Corrales Peña. Mi Carlitos. Luego te el tuyo, mi hermano. Tenemos también a Der Metz Gainer. Uy, pues, Metz pues llevamos puros atinados, ¿eh? O sea. O sea, la verdad es de que sí hay. Hay, hay yo, algo, güey. Sí, si si hay todavía tiempecillo de. Dos o tres, ¿o okay. qué? Vamos a echarnos el de, el de Berito y vemos cómo nos va con eso. Tenemos tres. El de Sandra, pues ya se lo leíste aquí. Entonces, podemos hacer esos tres y ya. Pero, Pero era imaginaria, Sandra. Ah, Sandra es imaginaria. Entonces, imaginaria. Ponme... ¿cómo le Como se lo leía, a lo mejor nos brincamos para alguien que no. Sí. Este, Berito, échame los números. 23. 08. 1965. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la numerología de Chachita, de Berito. Tenemos. Ay, qué bonito, sí tiene sentido. Ah, no, ok. Es un 3, alma 5. 08. Yo digo, un... yo digo que lo cerremos hasta con Der que es el último. Pues son nada más. Sí, es Verito sí. y, y otros dos y ya con eso cerramos. 6 y 5 son 11. Que son 2. Y el final me da un 3. Muy bien. Berito, escúcheme sus números y dígame si vamos bien. En alma me sale que usted es un alma 5. Usted, donde quiera que se desarrolló. Fungió como líder. Usted le hacían caso el comité de padres, la asociación de maestros, grupos teatrales. Usted es una persona que encabeza. Como número 5, trae liderazgo nato. Pero aquí se me va a contradecir un poquito con su karma y es, quiero que ponga atención. Su alma, que es el 5, es un alma que fluye con la literatura. Los números 5 nos gusta. Mucho el mundo de las artes, pero nos, no nos consideramos artistas como tal. Vivimos a la sombra de eso, porque nos gana muchísimo más el peso político, que usualmente es lo que nos destaca. Y vamos a contribuirle con un poquito de lo que tiene que ver su karma. El karma hacia el 8 es el que es rosa. Yo creo que el karma rosa es de los más melancólicos. El rosa en la numerología es amor puro, es puro amor. Pero cuando es en karma nos habla de un amor usualmente, si no estamos en armonía con los otros números, es un amor mal pagado. Mm. Es a veces que nos desvivimos por alguien y ese alguien no le interesa. Es a veces que estamos muy al pendiente si una persona ya comió, si ya, ya cumplió sus sueños, si ya pagó su pendiente. Y usualmente no nos retribuye ese amor. Lo triste del karma rosa es que cuando no es devuelto como queremos... Eso nos trae depresión, ansiedad, nos trae problemas anímicos que afectan luego a la salud. Mucho cuidado. Cuando es un karma sano, es todo lo contrario. Un karma rosa es un karma muy retribuido. Soy amoroso, doy amor, recibo amor. Y estoy contento con ese amor que recibo. Sí. Y usted me sale que tiene en don el número 3. El número 3 es el color amarillo. Es un color completamente alegre. Eh, cuando es en el don... Usted es una persona que con una sonrisa pone de buenas a las personas. Un don amarillo es una persona que aunque usted esté vestida de negro, cuando alguien la ve piensa en flores, piensa en campos alegres, piensa en cosas usualmente bonitas. La caracteriza la alegría, a veces disfrazada, porque no siempre está usted feliz, es, una, es un humano, es normal, pero sí la caracteriza el don amarillo, que es un don muy bonito. Tenemos como la suma de estos números. El 16, el 7. Su número que la rige es el indigo. Es un número completamente alineado a los tres. Me ha parecido que esta lectura es de que usted fue una persona muy consistente en su forma de vivir. Creo que lo que le estoy diciendo no le sorprende porque por lo que yo estoy entendiendo, así vivió conociendo sus puntos, incluso los malos, y así los aceptó y así los abrazó. Es una persona que sabe qué tipo de vida ha llevado. Y sabe qué tipo de vida quiere continuar. Bastante congruente, la verdad. Muy bien. A ver Luego, si la tiene sigue. Está pues el de Sandra. No, pues es que ella dice que Dicen ese no es que, de ella. Que no lo brincamos o. Es que dice ella que no es el de ella como tal, es de alguien que quiere que se lo leas. Ah, pues también. Es, es que es bien chismoso el, la pinche numerología. Sí, sí, se la leemos. Dale, es 30, 10, menos. Ah, ay, 15, pero, me es que se leyendo números, no sé qué este contador oh, chino, güey, tu computadora te... acá le a metemos te... el. Acá babeando, <laughs> wey. Este color mágico es el cabra. <laughs> ¿Qué cabrón, sí? Me... Dime la pinche 30, Mil 10, 10, 1990. Muy bien, vamos a ver qué onda con esta personita. Este está bien perro porque no tengo ni siquiera referencia del sexo, cabrón. O sea, esa la, eh, no sé ni quién es. es. Eso no sabemos sí. qué pitos toques. Es no <laughs> el es El alma es un 3. El karma es un 1. Ya me no estoy dando una idea. Ya Lo vale ¿no? tenemos un 10 y un 9 y un 10. Ese es un 10. ¿Nueve, no 10. Híjole. Perdóname por lo que vas a escuchar. No sé si es un adulto, si es un niño. No sé si es mujer, si es hombre. No sé. Bueno, no por, por, por la edad es de mi camada. Entonces ya está grande. Esta persona es meramente placentera. O sea, estamos hablando de una persona de bruces. Ah, y es muy importante sacar rápido con este número mayor porque tiene que ver con esto. Tiene en el alma un 3, lo cual es un número amarillo. Esto te lo digo ya sin estar viendo los números. Es una persona bien extrovertida. A donde quiera que va, hace ambiente. Es una persona que la ubican. De hecho, hombre o mujer es líder. Es una persona líder nata. Le escuchen, le siguen, lo apoyan o la apoyan en lo que sea que proponga en sus grupos sociales. Es una persona que en su karma es muy violenta. Es una persona que no duda en estallar y es de mecha corta. Usualmente le dicen algo, traen una respinga, brinca, y eso pues tampoco está chido, porque hay que cuidar mucho ese aspecto. Eh, ¿Por qué? Porque luego puede haber una bronca en la que involucren un arma y ahí se va a poner fea la cosa. Si conoces, pues yo creo que sí, porque me estás pidiendo su fecha, si conoces a esta persona aconsejale de que le baje dos rayitas al temperamento, que eso nos va con el don. Otra vez volvemos con el rojo. Es una persona meramente roja. O sea, su número mayor es un azul, pero tiene que ver, ahorita les digo cómo se enlaza el azul mayor. Es lo que les digo, depende de dónde te caiga el color, vas a interpretar algo diferente. El don rojo nos habla de una persona básica en sus más primeros instintos. Esta persona que me estás diciendo... Tú ya sabes, o a lo mejor quieres saber, si es alcohólico o alcohólica, si tiene adicción al tabaco o alguna sustancia ilícita. Es una persona que se entrega de bruces al placer. Yo creo que es de complexión robusta. Me lo imagino, me la imagino que es algo robusto. El 5 es el número de liderazgo. Ese es el número de liderazgo pisando la espiritualidad. Pero cuando tenemos completo rojo en su lectura, eso tiene mucho sentido con su alma, que es un 3, un amarillo. Es una persona, como bien dije, la siguen a donde diga. Tiene mucho poder de convencimiento porque como tiene mucha confianza en sus acciones impulsivas, la gente lo interpreta con una seguridad de su persona. Usualmente disfrazada porque este karma me dice... Que cuando se prende, se prende fácil. De esos líderes, pero que aguardan, les guarda sus frijolitos. Sí, porque colpínchele o Leo no le digas porque <risa> <risa> me, no, sí. Leo, no, eso es otra cosa, es por <laughs> mi voz de ranchero que, que caigo mal. <laughs> Esa es la lectura de esta persona anónima. Dinos si sí lo conocí, <laughs> sí, sí, si sí le atiné. Luego está Carlos Javier Corrales Peña, no el buen Carlos. Ah, es el Carlitos, Vamos a ver, ¿qué números me da? 2709 1992. Muy bien, mi Carlos. Vamos a checar este numerito. Ah, qué bonito. ¡Uh, madre, güey! Antes de empezar con Carlos, ¿Ves? dice Chachita Torres. Ah, caray, quejijo el mal amor, pero adelante, jiji. Sí, muy, muy acertado, Leo. Gracias. hijo el mal amor. Híjole. Ánimo, Berito. Por lo muy que me salió, bonito. usted está consciente de lo que está. Así vive. Este vato es un pinche iluminado, cabrón, eh. Vamos. Tenemos un 18 más un 3, 21. 3, 3. Uh -huh. Carlos es una persona 100% así, cabrón. Congruente en todas sus acciones. O sea, ese güey no se equivoca ni por error, güey. O sea, ese güey. Da paso con Guarachi. Vamos, cabrón. Y muy consciente de sus acciones. Es frío en su actual. Uh -huh. es, es frío en su pensar y es caliente en el actuar, cabrón. O sea. Fogoso. <laughs> ¿Por qué digo todo esto? Güey, me saliste con una numerología súper iluminada, güey. O sea, no tuviste un número maestro porque no te hice el cálculo del número maestro. Pero me atrevo a decirte que si un día hacemos una sesión tuyo en la que me des todos los datos que necesito, creo que este sería tu número maestro. Sí. Estoy casi seguro que... Eh, es, no es olviden que las, si quieren una cuestión más asertiva y más completa... Ahí están las redes de Dark Angel, están aquí las redes, los números lo de teléfono para una lectura más completa. Si sí, estos son interpretaciones, fíjense, han sentido que han encajado en sus personalidades y es... Una repasadita rápida. Este estudio toma 40 o 50 minutos por persona. Sí, esto es rápido. Esto es un... Y este sí. vato está tremendo, güey. Tenemos un alma dorada. Uh -huh. Con karma dorado, güey. No, está A bien. este vato le va bien en todo lo que hace. Este güey cuando hace las cosas las hace bien. Sí, güey. O sea, Les bien. Corrígeme, O sea, claro que has sufrido en la vida, claro que has tenido inconvenientes como todos, pero cuando pasan, tienes un karma tan limpio, cabrón, que tú no lo ves así, güey. O sea, Carlos no lo ve como algo. Siempre y cuando vibres correctamente con, con tu karma. que voy... este está bien o difícil. Sea, con las cuestiones de tu color. Esta lectura está bien difícil de interpretarle una vibración baja, güey. Es puro sí. dorado. Son dos nueves y dos trece. Amarillo y dorado al full, güey. O sea, tú eres B-movie, güey. O sea, estás desbordando miel. No, y de hecho... ¿Está cabrón! Yo no, yo no lo conozco más que la vez que fuimos a grabar y el cabrón lo luego, o sea, mi familia se llevó muy buena, este, grata convivencia con Carlos. Ajá. O sea, no, lo luego lo ves que vibras así en corto y se, y se, adapta. Es, es propositivo. A ver, les voy a decir, este cabrón está, creo, está ocupado, chicas, eh, para quienes lo busquen, pero es el tron es cumplido, es comprometido... Es atento, es afectuoso, es amoroso, es talentoso, vibra alto. Eres una persona positiva, güey, en todos los sentidos de la palabra. Muy interesante. Tenemos una plática pendiente él y yo. Y creo que va, ya con esto que acabo de encontrar de ti se va a poner muy interesante, porque de veras eres una persona Todos somos únicos. Tú brillas, cabrón. O sea, tú eres, tú brillas, vato, y eso está Bien chingón. Muy, pero muy interesante. No tengo más que decir, güey. Es una persona 100% brillante. Está ah, cabrón. Y por el último, nos vamos con el último. Este. Última número, lectura de última hoy. Última lectura de hoy. Der Metzger Meiser. Es 1405. 1405. 1985. -05 -05 -05. Ah, ese año me encanta. Sí, el terremoto. Sí. No, ese es. Es el 68. ¿no? Tenemos un alma 5, un alma 5. No, 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 Si esta persona también me se me va a salir congruente: 10 ¿eh? y 13. Serían 4 y 1, 5. Me alagras, no dice, dice Carlos, me alagras, gracias. Brillando, me, me lo dicen brillante: 10. <laughs> Flotando en el aire, ¿verdad? <risa> <risa> Güey, esta persona, no sé si lo eligió. ¿Es un perfil fake o sí se ve real el último? Pues no lo. No lo este, no perdón, sabe. perdón, que dude. Se ve así nomás. No tengo el placer. Pero tienes. Carlos es una persona, como lo dije, excepcional. Pero la numerología que me acaba de arrojar esta persona es enteramente. Secuencial. Der Metzger Miser. Eh, por Miser. eso estoy curioso con la fecha de nacimiento, porque es un 555. Vamos, cabrón. Lo que tú propongas en tu círculo social, no sé de dónde nos ves, si eres de Durango, si eres de otro lado. Dice que no es fake, que es el papá de Mariela. No te pases. Eres un líder nato, pero en toda la extensión de la palabra, súper susceptible a temas espirituales. No seas cabrón, o sea. Yo creo que vamos a conocer a este chavo y uh -huh. vamos a decir, él dice Rani, y vamos a brincar, güey. O sea, es una persona súper persuasiva, súper entregada y, y su número, su número que lo rige es el 6, uh -huh. que también nos habla de un, de un morado, un violeta, que es una persona espiritual. Tienes muy abierto tu canal espiritual, pero estás muy, muy involucrado con temas decisivos. En tu trabajo tú eres una persona que llevas las riendas. Si bien puede que no seas el jefe, no sé si lo eres o no, todo recae sobre ti. O sea, tú eres el que saca el jale. Ahí disculpe si está viendo el jefe, pero <laughs> tú eres el que lo sacas. No hay pierde que eres un líder y tu fecha está privilegiada por una secuencia armónica en toda la extensión de la palabra. Esta es la vibra que me diste. No te conozco, pero si es el karma para atrás, es decir, el lado negativo de tu lectura. El de Carlos era casi imposible que tuviera un lado negativo, el tuyo no, sí puede tener... Estaba muy potente el de Carlos. Eres entonces una persona que no ha despertado ese liderazgo nato, o sea, lo traes palpitando, o sea, casi casi dices una palabra y la gente te hace caso, tienes un poder de persuasión enorme que no desquitas y usualmente a una persona que tiene ese mal karma en ese número es que no estás llevando a cabo muchos proyectos que te has planteado porque pues tienes miedo a soltar ese liderazgo. No sé en cuál de las dos le atiné, pero si eres el primero, mi respeto, no tengo sombrero, pero me quito el sombrero imaginario, eres un líder hecho y derecho, naciste para gobernar, cabrón. ¿Cuál, ¿cuál es su número maestro, perdón? El 6. El 6. El morado. Sí, porque me da un 15, un 6. Uh -huh. Sí, pues está tremendo eso. Estos últimos, dos, todos estuvieron interesantes, sí, son es personas... interesantes la verdad. Eso, eso está bien chido conocer a través de este medio de personas. Pero estos últimos dos, cabrón. Que la a todas. Ah, qué chido. Eh. Pues muy interesante. Gracias a todos ustedes por haberse abierto de esta manera con nosotros. Eh, lo que aquí se dijo se dijo con todo el respeto que se merecen, porque claro. no merecen menos. Eh, si alguien se quedó con dudas de más, lamento no poder leer todos los números. No, Mis no, compañeros no, fueron, casi fueron, no... hablaron. Fueron los contundentes, ¿eh? sí? ¿Ah, Sí, sí y, y de hecho yo me atrevo a, a pedir que... Que de a, a determinado tiempo volvamos a, hacer este. volvamos a hacer otra numerología para que se vuelva como una costumbre en espíritus. Cada tanto la vamos a ir calentando, como dice mi Tony, para sí. no chotearla también. Unos tres meses ahí. Eh. Cada tres meses. ¿no? Pasando eh. el festival. Ya viene el de October Fest 2023. Sí. Este, yo lo disfruté porque normalmente pues es en una sesión este con mis homerio, con mis cosas, y todo más acá denso y ahorita fue a Cotorro con mis brothers con no ustedes. es que ya, es ya, cuando, ya cuando es trabajo como tal de hacer bien correctas las cosas no, este, me lo tomo muy en serio este, sí ya es otro rollo y, y este yo la verdad bueno no sé mi rey yo me la pasé a todo a madre o escuchando <laughs> las lecturas, no, no tuvimos que hablar tanto ¡Me encanté, güey! <laughs> porque este cabrón, este cabrón se le se llevó el programa <laughs> pero sinceramente estuvieron muy, muy atinadas, muy fregonas las lecturas, qué bonito eh, sí, qué chingón, y la neta, pues sí nos gustaría cada, cada tres meses, cada, cada determinado tiempo. Este, luego vamos a hablar de los números, ahora sí cabalísticos le llaman. ¿Sí? Los números, ¿Es que no? o sea, los números que son el 3, el 7, o sea, ciertos El 11, el 11, el, 23, el 33. Los ¿no? números más, más maestros que son el 33, el 11, el 22 y todos estos... Sí, no están cabrón. Ya eso ya lo, 777, lo vamos... 77. Exactamente. Sí. O sea, ese ya... Me gusta, ese, ese está chido. perro. En, en, ese, en ese me gustaría volverlo a retomar en unos meses y luego nos aventamos otra lecturita para la gente que se quedó con ganas de... De su número. De su número, sí. super jalo, Gracias por invitarme. Me invitaron Rey y Tony a este programa. Sí, yo, yo sé, soy uno de los anfitriones. Pero se los juro que ellos me dijeron, o sea, oye, güey, un día... Ya lo tenían y ellos Ray, planeado. Rey se lamentó, ¿sí? me, este, este, El tema se la, se la rifó. Con me dijo, estaría chido que le hicieras a la gente en vivo su numerología. Y dije, se le va a interesar. Ya vi que sí. Me la pasé chido, brother, gracias. Sí. <laughs> ¿Algo que quieras decirle? gustazo, verdad? mi Leo. No, te la rifaste bárbaro. De hecho, a nosotros nos hizo lectura a programas... A, a programas o sea, ¿A a, anteriores. A programas, programas anteriores uh -huh. y nos quedamos súper satisfechos con el resultado, o sea, te, te, te atina muy bien en las cuestiones y las cosas que debes de trabajar, porque ojo, como dice Leo, o sea, si tú estás vibrando con tu número, vas a estar bien. Pero si estás vibrando de forma negativa, no estás haciendo un clic con ese número, pues te toca trabajarlo para entonces ahora sí potenciar todo lo que te puede dar eso positivo, vaya el número. Sí. ¿Verdad? Desde luego. Por supuesto. Sí, un claro. gustazo, mi Leo. Y sabes que eres bienvenido cuando gustes aquí al programa, mi Leo. <laughs> Me siento <laughs> oye, oye, Un honor tenerte por aquí. ¿Cómo también a vas Es, es menos Esme <laughs> es, es men no, querían, no querían la lectura. Ya, de ya, sí, era Mary Briseño. Ah, ya. Ah, ¿es tu lady? Sí. ¡Guau! Y... Wow. <laughs> ¡Uh, ah. sí. Fue la que salió muy jolida, güey. Sí, sí, sí salió. Sí, sí, sí. ¿Qué eh, chido, ¿cuál, ¿Cuál fue el, la lectura de ella? Mary fue la que salió muy amarilla, güey. Un sendero bonito. Que dije ah, que estaba lleno de arbolito. Sí, ese mero. Mira, qué chido. Es hemero, Mileo. ¿Tú qué puedes decir, sí? Sí 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 es muy muy atinado sobre todo pues cuando nos lo hizo a nosotros también muy muy preciso, sí, preciso. todo muy nos, de, nos dejó muy sorprendidos esa, esa sí, ocasión nos dejó muy no, sorprendidos yo si me atrevo después a pagarle a Leo una sesión completa, completa, completa su hora entera es que por ejemplo ponte a, ponte a analizar todo el servicio entero <risa> el <risa> el <paque cero. risa> sí, por ejemplo eh, a lo que entiendo también es de que tu nombre, el número de letras de tu nombre, sí. el número en eh, el día abecedario, día. cada letra es una en una, una un lugar en el abecedario. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene Absolutamente una todo. todo. Y de hecho les vamos la a Ahora, la hora en que naces, eh, que si, todo, hermano. si tienes el gafetito que te pusieron, noche. ¿cómo se llama el, el la, la pulsera también tiene un número? O sea, como no, si fueras código de barras, les güey. Les digo un secretote, güey. Ajá. Bueno, dos. Les voy a contar dos secretos a todos ustedes. Y aquí a mis queridos compañeros. Yo siempre hubiese querido nacer... Siempre digo que envidio a la gente que nace en el mes de octubre. Y a los que nacieron el 31 de octubre... Puta, vamos los turbo envidio, güey. Pero yo no pude haber sido... Yo nací en el mes más soleado del año. Eh, mayo se considera el mes del sol. este Para, para muchas culturas, mayo era, era el mes de los domingos. Güey, pues se le decía el mes soleado. El verano más caliente, ¿no? Porque si yo hubiera nacido en octubre, güey. Estaba bien cabrón. Sería una persona horrible, güey. O sea, sería bien maldito, güey. <laughs> <laughs> necesitaba Señor, huevo yo nacer yo en mayo. Hacer de hecho, mayo es el mes 5 y octubre es el mes 10. O sea, estoy. Mm -hmm. o sea, estoy en el medio, Estoy donde debía por ser. El, de ahí tu dualidad, güey. Sí, y yo, puta. Sí. Porque no hay, y el otro secreto que les tengo es que la numerología. Yo no sabía esto. esto tengo. Este poco tiempo realmente que me empecé a empapar de estos temas, los leía, los, los sobreojeaba, pero no los practicaba. Lo que es toda la magia, la brujería. Y cuando saqué mi obra de, de mi libro Entre Luces y Sombras, a mí una chica me leyó los números de esa obra, augurando un éxito si me cuidaba de ciertas envidias de eso. Y desde entonces, pues yo pensé más cómo iba a nombrar lo que iba a hacer, tomando en cuenta esto. Todos los proyectos de Dark Angel Tours tienen una buena razón de llamarse como se llaman. Excepto <laughs> Espíritus no. del Mi Clan... porque se llamaba Voces del el ese Ese nos, la verdad sí nos chingamos con el nombre. Sí, pero bueno también me gusta. Pues estuvo muy perro, chicos. Gracias por el episodio. No estuvo chingón. Gustas. No, hombre, El gusto es todo mío. Pues mis canales y ahora nada más que decirle a nuestra hermosa audiencia, váyanse preparando, que venimos con todo para el mes de octubre. Venimos con muchas actividades, muchos talleres, muchas cosas bellas. Súmense al grupo de WhatsApp, este, de refuerzos del inframundo. Si quieren pertenecer al grupo, manden un WhatsApp al 618-237-7459 y con mucho gusto los incluimos para que sean far, parte de la familia de la parca mi Tony algo para de la bella audiencia no muchísimas gracias Leo por la por la lectura gracias por el tiempo por también es desgastante no crean este Leo también pues va, yo va, creo va que su barria, Aureta, post, post, sí post, pues cuando de hecho cuando tienes así por ejemplo en, en los psicólogos lo saben ellos tienen que tener su su este terapeuta para poder vaciar todo esto sí. y así me imagino que tú también tendrás tu trabajo que sí, hacer claro. para poder te, pues ahora sí depurar. que depurar. Sí. Aparte del baño y todo eso, güey. No, con, con lectura es simple, lo cabrón es cuando haces pues, exorcismo. Y, a, y aparte, Adiós, o sea, acá con las... Ahora sí que a Leo le pasó un tema ahí medio perturbador, ahora sí con una limpia, con una sí. lectura y pues... No, o sea, no cualquiera se tiene que aventar este tipo de, de jales, de cuestiones. Y pues, hermano, yo te admiro mucho por eso. Gracias, mi Muchas gracias, hermano. Gracias a todos ustedes. Cada miércoles con ustedes una chingonería. Mi querida gente bella y hermosa que nunca nos abandonan cada semana. Les mandamos un abrazote de ultratumba y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima,